Me gusta vivir en Granadas porque me gusta el oír las campanas del silencio cuando me voy a dormir. Desde las 12 estamos de trote. Yo soy Cecilio Díaz, el hombre de la poesía. Por la mañana, por la noche, por mediodía, siempre digo poesía. A me cualquier hora del día. Y vengo de La Perdoma para que tú puedas escuchar un pueblo que con otro no se puede comparar. Te lo digo en poesía para que me puedas escuchar, porque dice que en la villa planto rosas y en La Perdoma rosales, en los labios de mi amante planto los finos corales de ese pueblo de yo. Pues buenos días, un año más estamos en el Camino Santiago, donde se llega al Valle de Arriba, y ahora iremos hacia Santiago del Teide Casco. Este año 2010 con un gran número de peregrinos en este camino, y también con la enorme satisfacción de que este año se inaugura la escultura al peregrino, precisamente al lado de la iglesia San Fernando Rey, en el Parque Recreativo Vicente Feble. Desde luego que un año más, agradecer también al escultor Edmundo que nos ha hecho la escultura y que realmente ha sido gratuita, que no los ha cobrado al Ayuntamiento de Santiago del Teide, una escultura que ha quedado muy bonita, y desde luego que agradecérselo enormemente, y a todos los caminantes, sobre todo los que han salido de Santa Cruz, que son 4 días caminando y desde luego han llegado a Puerto Santiago, y es de agradecer a todos un año más. Celebrar Santiago es celebrar una gran alegría, y desde luego que esto hace que año tras año pues sea más la gente que viene a visitarlo y a estar con nosotros. Desde luego que muy contentos de este día de Santiago, y ojalá se siga pues el transcurrir del día siga así y celebremos Santiago como se merece en este año jacobeo, entre todos celebrando este gran día. Hola, buenos días. Pues un año más estamos aquí, este año diferente a otros años, como estamos celebrando el año jacobeo. Y sí, pues la llegada de los peregrinos está siendo pues bastante multitudinaria, cada año va siendo más, este año pues siendo un año especial, como ya comenté, año jacobeo por caer Santiago un domingo. Y ahora desde aquí estamos en la ermita de Santiago, del Valle de Arriba, y ahora estamos en procesión bajando a la iglesia de Santiago, de San Fernando Rey, abajo en Santiago del Teide, donde allí pues se celebrará la misa, y antes de celebrar la misa pasaremos, que nos coge de camino, en el Parque Vicente Febles, donde haremos un homenaje al peregrino de una escultura que es donada por un escultor, que es Edmundo Rodríguez. Y bueno, este año tanto esa escultura como la de Puerto de Santiago son donadas pues por Francisco Puerto Santiago, el crucero, y la escultura del parque pues por otro peregrino. Una vez sea inaugurada esa escultura, pues pasaremos a la misa, donde luego a continuación tenemos la procesión en lo que es Santiago del Teide. Y bueno, una vez más, el santo que nos bendiga para otros años. Terminada ya esto, esta tarde tenemos la ofrenda floral a la patrona del municipio, que es la Virgen del Rosario, que sería a las 6 de la tarde. A las 7:30 tenemos el Festival Internacional, y todo el día de hoy, desde esta mañana, hemos iniciado pues la Feria de Artesanía desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y bueno, una artesanía, como ya todos sabemos, que se trata no solo de artesanía de Canarias, sino también pues artesanía de todos los artesanos de diferentes países, que también los tenemos en nuestro país. Y nada, visitar, disfrutar, y hay un día pues donde finalizamos con ese festival internacional, como a las 10 de la noche, y después tenemos en Tamaimo pues lo que es la víspera de Santa Ana, donde habrá la misa y los fuegos y la verbena, y luego ya mañana seguimos pues con la fiesta de Santa Ana. Disfrutemos todos de ellos, y que otro año pues nos veamos tanto en la peregrinación como en todos estos eventos que tenemos una cita. Y nos encontramos en el Parque del Valle con motivo de sus fiestas lustrales. Hoy se celebra esa tradicional caminata de Santiago, y nos encontramos con Edmundo Rodríguez, que es el escultor que nos ha traído esta preciosidad hasta aquí, hasta Santiago del Teide. Muy buenos días, Edmundo. Hola, buenos días, encantado. Edmundo, primera vez que pone usted una escultura en Santiago del Teide, o sea que se va a quedar permanentemente aquí. Sí, esto, como después diré unas breves palabritas, ha sido de una donación de un grupo de amigos
porque todos han contribuido al monumento al peregrino a Santiago del Teide, y por supuesto que se va a quedar perenne, claro. El mundo nos puede explicar de dónde son esos amigos y por qué hacen esa colaboración con Santiago del Teide, bueno, ¿por qué escogen Santiago del Teide? Sí, la idea es que es uno de los compañeros, Paco Guerrero, que es un caminante, fue el que me propuso, porque la cruz de abajo de Puerto Santiago se había caído del mar, se la había llevado al mar y, o se había derruido por la oxidación, y nos propusieron hacer una nueva. Entonces yo hice una cosa pues un poquito mejor que una cruz, o un poquito por lo menos más grande, ¿no? Y entonces pues decidimos hacer, restaurar la cruz de abajo, que también la hicimos con la concha, y hacer una escultura nueva. Y entonces, gracias a Candelaria y a Celso, el aparejador, buscaron ellos esta ubicación y la pusieron aquí. Edmundo, próxima que de las esculturas, tendremos la oportunidad de verla todos los días aquí, pero para la gente que no esté por aquí, que vaya por ahí a ver, ¿dónde podremos ver esas obras artísticas de Edmundo? Bueno, yo realmente en mi profesión soy cirujano, entonces tengo poco tiempo libre. Y lo que hago son esculturas así pequeñitas, que se las donan a los amigos. Y sí hice una en Semana Santa de arte sacro, que ahora próximamente en enero la vamos a volver a poner en la Orotava. Pero es nada más que en plan hobby, yo no tengo tiempo. Me gustaría tener más tiempo. Buen mundo, ya llega aquí el santo y esos caminantes. Gracias como vecina del municipio y desde el Grupo Radio Televisión Gigante, enhorabuena por dejarnos esta escultura aquí. Muchas gracias a ustedes.